¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Estamos en vivo en este lunes sin censura. Vaya que hay mucha información. ¿Por dónde empezar? Bueno, entre otras cosas, hay noticias tristes. La partida de Antonio Elguera, este gran monero que ha dejado escuela y que además era una referencia cotidiana de los temas de izquierda. Siempre era crítico, mordaz y sobre todo indispensable para entender la realidad de nuestro país. Y vamos a hablar también más adelante sobre declaraciones del presidente López Obrador. Ha dicho que los cárteles de la droga son herencia precisamente del régimen neoliberal, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a abordar algunos de los tweets que he escrito a propósito de los temas más recientes. Por ejemplo, he hablado del caso del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, porque él ha informado que su batalla jurídica continúa. Escribió: continuaré comprobando en cada instancia jurídica mi inocencia y las falsedades en mi contra, ahora bajo la defensa del abogado Diego Ruiz Durán, del bufete Ruiz Durán SC. Y yo escribo: bueno, pues Tamaulipas en llamas por la inseguridad, pero lo importante es que el gobernador García Cabeza de Vaca ya tiene nuevo abogado que intentará se mantenga impune. Y bueno, pues el fin de semana escribí algunos tweets sobre temas que tienen que ver con asuntos públicos. La consulta, por ejemplo, he escrito que ya solo falta que Vicente Fox pida incluyan a Marta Sahagún en la consulta sobre el juicio a expresidentes. Eso a propósito porque se decía que cogobernaban, que era una pareja presidencial la que existía entonces. Y también escribí que el problema de Marco Cortés es que ni cuando renuncie a la dirigencia del PAN nos vamos a dar cuenta. Es tan insignificante, en ese sentido, dispensable. Ni los propios panistas lo consideran como una figura fuerte. También señalé a propósito de estas quejas permanentes. Cada que sale el presidente López Obrador dicen: ¿por qué no utiliza el Jetta y por qué una camioneta? Como si no fuera obvio que para andar en terracerías se necesita de una camioneta, una Suburban, ¿por qué no? Unos se quejan de que Andrés Manuel López Obrador en sus giras utiliza una camioneta en lugar del Jetta que utiliza en la Ciudad de México, pero también se quejan que no utilice el lujoso avión presidencial. No entienden su contrasentido. Están pues en este laberinto de contradicciones. A propósito de López Obrador, vamos a escuchar.